Decía Federico García Lorca que la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado, que todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Se pasa junto a un hombre, se mira a una mujer, se adivina la marcha oblicua de un perro y en cada una de esas situaciones se encuentra la poesía. Decía que no la concibía como abstracción, sino como una cosa real que pasa a cada momento junto a nuestro lado, que comparte la vida con nosotros. Y son muy pocos los que tienen esa llave del trabajo y de la inspiración y de ser capaces de plasmar en el papel los capítulos de esa vida. Peter Feld siente esa inspiración, tiene esa llave y sabe en el momento justo cómo pasar de la vida real al papel en esos momentos que tiene de inspiración, en esos sueños que él dice que es donde le llega esa inspiración. Tiene esa facilidad para buscar su lugar tranquilo y plasmar retales de su día a día, de la naturaleza, sus anhelos, las personas que le rodean, y con todo ello construye sus poemas. Y lo hace también desde su yo más profundo. Deja fluir de su interior notas e ideas y sin saber por qué encuentra esos girones de páginas con los que hoy presentamos este segundo libro, Un cometa llamado Soledad. Aunque empezó a escribir ya de adulto, que era su sueño poder plasmar en un libro, como digo, porque le vienen esas poesías, él ahora lo explicará mejor cómo siente esa inspiración, pero ha podido ya publicar este segundo libro gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura. Y yo, antes de darle la palabra a él, voy a leer algunos de sus poemas que más me han gustado y que hablan de esa parte de la naturaleza y de esos árboles, o algo tan cartagenero también como es el ciprés. Y voy a leer este poema que se titula justo Ciprés. La lluvia se ha dormido y el otoño se ha enojado, empapado en lágrimas y un viento solitario en los oscuros recovecos. Gime en una esquina de pena y un ruiseñor pone música a sus suspiros. En los cipreses helados llora un perro olvidado. Y bueno, ahora le paso la palabra a él para que hable del libro y para que lea algún poema también si quiere, y recomendar a todo el mundo pues que pueda conseguir este libro, Un cometa llamado Soledad, y conocer así a Peter Feld. Que es una persona que ha comprendido muy bien lo que yo quiero plasmar en estas hojas y darle las gracias, porque es una persona muy sensible. Incluso cuando es leer mis escritos, incluso yo aprendo, porque él le saca significados y expresiones que yo no he podido incluso adivinar. Entonces me enriquece cada vez que él presenta un libro de cualquiera de los que yo he escrito y como digo, darle las gracias. Un cometa llamado Soledad es un recuerdo a una persona muy querida mía que pasó por este mundo tan rápido como un cometa. Entonces he querido plasmarlo aquí para, en fin, como especie de un recuerdo hacia ella, ¿no? Y en cuanto a los escritos, pues como bien ha dicho David, es se puede denominar como poema, pero serían poemas de la vida, ¿eh? Yo creo que más bien son reflexiones, sentimientos y cosas que llegan a la persona y que en un momento determinado pues las siente, y yo pues de alguna manera he tenido un poco de facilidad para poder ponerla en un papel. Y decir también que son vivencias. Cuando hablo de la soledad, hablo de ese nombre que se llamaba esta persona, Soledad, pero también hablo de la soledad, de cuando la soledad es aceptada, es buscada, es bonita, incluso es algo que relaja y que sienta bien a la persona, pero cuando la soledad está impuesta es monstruosa. Es lo peor que le puede pasar a una persona, es la soledad. Y escribo un poquito de esa soledad, de esa oscuridad, del amor, el desamor, de la esperanza, de la desesperanza. Y yo quiero... voy a decir un poema cortito que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Dice: un viejo corazón donde duermen los recuerdos, una mirada desnuda despierta todos los sueños, llorando en soledad en una carretera oscura, en un invierno eterno y lamentos en la lluvia. Me emociono cuando digo esto. Espigas de jacinto, agujas de quimera, mi corazón y mi alma en un espejo. Algo así que para mí es muy importante. Y de la desesperanza, del amor, de la tristeza. Hablo de todas esas cosas que de alguna manera, en algún momento, nos afecta a todas las personas. Por eso cuando una persona escribe un libro, o sea, se pone a leer y lee una novela, pues es muy bonito escuchar una novela y es maravilloso quien tiene esa suerte y esa facilidad de escribir. Escribes una novela, te gusta leer, entras en el tema y te pasas un rato muy agradable. Pero una vez que ha terminado la novela, se queda ahí y no hay nada que decir. Yo creo que en estas cosas nunca, como bien dijo también mi amigo David, nunca pasa desapercibida. Son cosas que van implícitas en el ser humano y entonces de alguna manera no pasa desapercibida. Porque siempre hay una palabra, una expresión que llega al alma. Entonces eso se queda ahí y de alguna manera pues puede ser bueno, puede ser que te dé una respuesta, puede ser que eso te acompañe y que te dé un poquito de luz a lo que tú estás buscando. Y sobre ese tema más o menos va mi escritura.